Este es el comentario que nadie pidió de Spider-Man Choco. Yeah. Sorpresa igual a verga, soy su amigo vecino Spider-Man Choco y hoy les traigo los últimos acontecimientos sobre las jardineras en Paseo Tabasco. Y sí, hombre, somos provincia, que le vamos a hacer. Y estos temas son muy importantes luego. Pero comencemos desde el principio. Y es que en diciembre de 2016, en la ciudad de Villahermosa se desató una discusión ciudadana. El pueblo contra el ayuntamiento. ¿La razón? ¡Oh, una puta jardinera! ¿Lo recuerdan? Bueno, pues el pueblo perdió y el Consejo de la ONU ganó. Sí, el Consejo de la ONU pedía una jardinera, como lo ven. Si nadie le hace caso a la ONU, solo nosotros que somos unos brutos, hombre. ¿Ve Bush? La ONU le dijo que no invadiera Irak. ¿Y tú crees que le hizo caso? Pues no. Se pasó a la ONU por los huevos. Pero ahí vamos nosotros, hombre. El caso es que las jardineras son una realidad, aunque no estén como las presumieron, ¿eh? La gran inauguración fue el 25 de mayo de 2017 y con un presupuesto de más de 9 millones de pesos a dicha. Villahermosa estaba lista para recibir turistas nacionales e internacionales de a madre. ¿Vinieron? ¿Quién sabe? Y a los de la ONU, ni pelo se les dio. ¡Ay, Dios, mi padre! Kofi Annan murió antes de poderlas venir a ver y disfrutarla. ¡Ay, Dios, Ishu! Pero es que nosotros estábamos ocupados aprendiendo dónde estaban los pasos peatonales, chocándonos con ellas y robándonos plantitas. ¡Ah, hijuela, señora! Ya ni la friega usted. Y para acabarla, le echó la culpa a su hijita. Eso no es de gente, tú. Bueno, pues estamos volviendo a plantar la planta que una menor de edad arrancó por accidente. Y ahí nos íbamos acostumbrando a las jardineras cuando de pronto, de la nada, así nomás, Evaristo Hernández Cruz, el alcalde electo, dijo: ¡Van para atrás! ¿Qué? Espérate, Eri, apenas tienen un año 3 meses. Todavía no le salen todos sus dientitos, no sea. ¡Ah, hijuela! La verdad es que Evi ya nos había dicho desde abril. Lo que pasa es que como sociedad no tenemos memoria. Además, que salió la serie de Luis Miguel. Y peor tantito, pensábamos que este diantre no iba a ganar. Después del anuncio, ¡y la gente ya estaba emperrada, tú! Que no es una prioridad aquí, que por allá no hay drenaje, que quién sabe dónde no hay pavimentación, que aquí cerquita hay bache por Cayucao. Y claro, se entiende el emputamiento de la gente. Fue mucha lana gastada en las jardineras para que en tan poquito tiempo las quieran quitar. Así como cuando vas al rodicio, pagas el buffet y te llenas con la barra de ensalada. ¡Ja! ¡No me chingues, coño! El plan consiste en mover parte de la jardinera allá por el Parque Tabasco. Nunca le diré a Dora María esa puta madre. ¡Ah! Ya lo dije. Esto, para hacer en Paseo Tabasco y en demás avenidas las primeras ciclovías en el estado. Van a ampliar la banqueta para el peatón y reactivar negocios de la zona, así como darle una mejor vista a Villahermosa. Pues no suena tan mal. Fíjense, qué bueno que se está pensando en la población y no en los coches. Ah, pero eso no significa que le diremos que sí todo a Evi. Recordemos que ya fue alcalde y que nos quedó mucho de ver. Una ciclovía no nos hará olvidar que el agua sale puerca, que hay bache día madre y que durante de su administración no hizo nada relevante más que traer el dragón, que es que según Mieri Terán era un equipo viejo y que lo compraron carísimo nomás para embolsarse billete. Ya, pero ya no hay, están discontinuados. Bueno, dijo que venía uno de nuevo modelo, ¿verdad? Sí existen nuevos aparatos. Porque se llama dragón porque echa fuego. Ah, eso ya no se usa, esa tecnología ya no se usa. Aparte, ¿cuánto va a costar el traslado? Porque si va a ser la misma cantidad o más, mejor que se queden ahí, ni le muevan, y que ese dinero se destine para que por fin Atasta tenga agua. Y lo que sobre, donárselo a sus habitantes para que por fin conozcan el mar. ¡Ay, Dios, pobrecito! O para que se lleven a cabo trabajos de modernización de la ranchería del centro. Hay localidades que ni siquiera tienen calles o alumbrado público. ¡Ya ni la chingan! ¡Resuelvan lo básico primero, coño! Y ya con esto, doy por terminado mi comentario. ¡Ja, de sé que me van a hacer caso! Ya veo que luego se les va a ocurrir poner una rueda de la fortuna en Curahueso. Eso sí, la más grande de América Latina. O un teleférico, tú. O un rascacielos de cartón pintado. O una lupa de 20 metros de diámetro. ¡Y! O una escalera eléctrica hacia la nada. Soy su amigo vecino Esperma Choco. ¡Allá nos vemos! ¡Adiós!